Sí, el tema que vamos a compartir este día se titula Principales aplicaciones de la genética. Anteriormente a esto, vimos las ramas de la genética que se encuentran aquí en esta imagen. Entre las ramas de la genética, identificamos nueve. Pero ahora vamos a entrar de lleno a las principales aplicaciones que tiene la genética. Una de ellas es que con la genética podemos mejorar lo que son las especies. Es por eso ahí aparece como número uno, mejora genética. De entrada, antes de poder explicar, ¿qué les parece si existiese una fruta que tuviera el parecido de del banano, pero que al comer supiese a manzana? Bueno, pues gracias a la genética es posible hacer eso. Bueno, no en un 100%, pero sí es posible en parte de lo que es la cruza de ambas especies de frutos. Por eso pueden ver aquí el ejemplo de este mazo de guineos maduros. Dice, el objetivo de la mejora genética es desarrollar híbridos resistentes a las principales plagas y enfermedades. Con la mejora genética lo que se busca es que en los cultivos las empresas no pierdan, porque de repente las especies son extremadamente vulnerables, vulnerables a las plagas, vulnerables a que se puedan infectar o a que por la escasez de irrigación se puedan secar. Entonces, miren esto, la definición de clonación de organismos. Dice que clonar significa la producción de copias múltiples de individuos genéticamente idénticos, obtenidos a partir de un solo padre, ya sea una célula o un grupo de ellas. Ok, quiero que sepan algo con lo que es la clonación. ¿Ya existe la clonación a nivel mundial? Sí, ya existe, es un hecho. Ya han clonado vacas, han clonado ovejos y han clonado, creo que plantas también han clonado, que yo sepa. Pero la clonación de humanos, de personas, eso hasta el momento mis ojos no lo han visto. Pero si ya lo hicieron con especies, es probable que también lo puedan hacer con humanos. La clonación significa la producción de copias. Ahora bien, en cuanto a los humanos, es una cuestión de ética que la genética, válgame la redundancia, no tiene que involucrarse. Imagínese que saquen un clon de usted, otra persona que se parezca. La clonación, chicos, solo es un parecido físico a un ser, pero internamente la personalidad, la manera de ser, su psicología o su psiquis, eso es algo que no se puede clonar, algo que no se puede copiar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mencionar que la duplicación de copias, mejor dicho, las copias de un individuo, son válidas a través del proceso de clonación mediante avances genéticos. Eso es un hecho. Pero no podemos clonar las emociones, las formas de pensar y las decisiones que toman las personas en la vida. Por ejemplo, imagínense que exista dos Daniel Humberto, dos. Uno es testigo de Jehová y el otro es ateo. Dos Daniel Humberto, uno es testigo de Jehová y el otro es ateo. Entonces, imagínense que el ateo mate una persona allá en Santa Bárbara. La andan buscando. Van a meter preso a Daniel Humberto, el compañero de ustedes. Y que testigo de Jehová lo van a meter preso. ¿Por qué? Porque su copia, su clon, cometió un asesinato. ¿Me explico? Entonces, Correcto. Sí. la clonación viola lo que son factores o principios éticos y morales. Realmente solo es para que tengamos en cuenta el poder que tiene el estudio
de los genes en el individuo, que podemos pedirle a la misma genética qué color de ojos queremos que tenga nuestro hijo, qué color de pelo, qué color de piel, todo eso lo podemos pedir. La genética lo faculta o lo puede arreglar a nuestra conveniencia o a nuestras necesidades. Obviamente, usted y yo, pues de repente no tenemos, como quien dice, las facultades o facilidades para hacerlo, pero para eso es la clase, para que sepan que sí existe, que sí es posible. Que voy a continuar. Proceso de inseminación artificial. Este es un proceso, chicos, que se lleva a cabo más que todo en el área de ganado. Normalmente, bueno, voy a leer el párrafo, dice: la inseminación artificial es la técnica empleada en animales para conseguir mejores razas, que consiste en transferir espermatozoides del macho a los órganos sexuales de la hembra. El semen de animales de calidad superior, o sea, sementales, se coloca, se congela y posteriormente se inyecta artificialmente en el aparato reproductor de la hembra en un momento oportuno. En pocas palabras, este proceso de inseminación artificial es que no es por contacto sexual. Ahora bien, ¿es necesario un proceso de inseminación artificial en la vida del hombre y de la mujer? Pues eso va a depender de las condiciones en las que se encuentren. Pero que sepan que existen, por ejemplo, bancos de esperma, donde el hombre viene y va a un lugar, va como una clínica, y guarda sus espermatozoides ahí, indicando su nombre, indicando su edad, indicando, inclusive hasta ponen su fotografía. Entonces, de repente, aquellas mujeres que no quieren casarse, que no quieren tener marido, que no quieren tener un hogar, sino que quieren ser solas ellas, pero que de repente toman la decisión de querer tener familia, querer tener hijos, o también quieren tener hijos, pero sin tener marido, ¿me explico? Sin estar casadas. Entonces, esas mujeres van a un banco de esperma, buscan la foto del hombre que les mire a ellas más atractivo, que les llame la atención y todo, y el espermatozoide de ese hombre es el que le inseminan a ella artificialmente para que quede embarazada. Y el hombre nunca se dio cuenta, ¿verdad? Pero la mujer sí sabe bien, bien, bien de quién es el esperma que tiene en su vientre como concebido una criatura. Partiendo de ese hecho, obviamente aquí estamos llevando de encuentro muchos principios cristianos, ¿verdad? Muchos principios bíblicos y muchas condiciones de la vida en las que nosotros consideramos que no está bien, que eso solo se hace en pleno matrimonio. Ok, pero quiero que sepan que el proceso de inseminación artificial nosotros lo utilizamos, no nos damos cuenta. Nosotros mismos nos beneficiamos de él y no nos damos cuenta. Se lo voy a explicar claramente. A veces hay vacas aquí en Honduras que son de 100% calidad, que necesitan mejorar su raza, mejorar sus crías. Y de repente el toro, que es el, como quien dice, el semental o el animal apropiado para que pueda embarazar a la vaca y que la vaca pueda criar novillos o, llamémoslo así, terneras de muy buena calidad, de repente ese toro no se encuentra en Honduras, sino que se encuentra en Sao Paulo, Brasil. Es un ejemplo. Pónganme atención. Entonces, imaginémonos que el toro está en Sao Paulo, Brasil, pero la vaca la tenemos aquí en Honduras. Y el detalle es que la vaca está en luna y ocupamos que la vaca ya quede cruzada. No podemos traer el toro desde Sao Paulo, Brasil. No lo podemos traer hasta acá porque sería una inversión completamente minimal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Lo que hacen las empresas es ordeñan al toro. En pocas palabras, le sacan el esperma al toro, lo meten en un freezer y traen el esperma bien refrigerado en el avión y simplemente se lo insertan a la vaca para que ya quede embarazada. Y la vaca nunca fue cruzada por un toro, sino que solo fue mediante el proceso de inseminación artificial. ¿Eso en qué nos beneficia a nosotros?
que cuando nacen los novillos, que cuando nacen las terneras dan una muy buena calidad de leche. Y leche nosotros tomamos. ¿Me explico? Entonces ese es el beneficio que nosotros adquirimos de conocer el proceso de inseminación artificial, que sirve para mejorar las especies, para mejorar animales que a nosotros nos satisfacen en concepto de comida, en concepto de alimentación. ¿Okay? Entonces, para eso la inseminación artificial. Y recuerden que también existe inseminación artificial en las mujeres, porque hay banco de esperma. ¿Okay? Aquí en Honduras, yo no les sabría decir si hay un banco de esperma, no sé si lo hay, pero en Estados Unidos sí, sí lo he visto. Inclusive déjenme decirles que los soldados del ejército de los Estados Unidos, los que son solteros, los que no tienen hogar, ellos firman con centros médicos, con clínicas privadas, firman, se toman sus fotos y ellos mismos donan su espermatozoide, porque ellos son conscientes de que si van a un terreno de batalla pueden morir. Y no, de repente no pudieron, como quien dice, procrear, tener hijos. Entonces ellos son donadores. Y obviamente a las mujeres les llama mucho la atención hombres de la milicia, hombres del ejército. Obviamente por sus características físicas, gente alta, gente musculosa, gente alentada de salud, bien parecida. Entonces ellos son buenos prospectos, ¿verdad?, para las clínicas en Estados Unidos, que son bien apetecidos por las mujeres que no quieren tener un cónyuge, ¿verdad? Y que quieren tener un hijo. Entonces, en la mayoría de casos, ese es el perfil que buscan en esos bancos de esperma. Entonces, espero eso lo hayan escuchado, porque son preguntas que yo puedo de repente formularlas en un verdadero y falso, un examen de biología. Ok, vámonos ahora a lo que es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro, ahí está en la parte de abajo, dice que es un método de reproducción asistida dirigido en parejas infértiles. Ojo aquí, va. En el de arriba no necesariamente parejas o mujeres que ya están casadas. Es más, puede estar un animal en Brasil y el otro en Honduras y podemos hacer que la mujer se embarace o que el animal también se embarace. Pero la fecundación in vitro no. Ojo aquí. La fecundación in vitro ocurre fuera del vientre de la mujer. Y en cambio la inseminación artificial ocurre dentro del vientre de la mujer. ¿Ok? Este ocurre dentro del vientre y este ocurre fuera del vientre. ¿Ok? Porque acá, en la inseminación artificial, lo que hacen es como que meterle por la vulva a la hembra la inyección, donde simplemente solo se expulsa el espermatozoide y es como la inyección cumple la función de pene. ¿Ok? Y ya dentro del útero descargan el espermatozoide y ahí va a quedar embarazada. De esa mujer, de esa manera. Esa es la inseminación artificial. ¿Ok? Pero ya la mujer está cargando en su vientre lo que es un feto fecundado. Ojo con eso. Pero en el caso de la fecundación in vitro, buenas tardes, Hansi. En el caso. Buenas tardes, Hansi. Ok, pero en el caso de la fecundación in vitro, no. En el caso de la fecundación in vitro, ambos sacan ¿cómo es la palabra? Sacan sus. La mujer saca su óvulo, el hombre saca su espermatozoide y en una probeta, ahí se busca que quede el óvulo fecundado. No sé si me doy a entender, en una probeta queda el óvulo fecundado y cuando ya el óvulo está fecundado y ya empieza a formarse el feto, entonces lo introducen en el vientre de la mujer. Entonces esa es la diferencia entre inseminación artificial y fecundación in vitro. Entonces dice la fecundación in vitro, dice, en la fecundación in vitro se consiste en la extracción de los óvulos y fecundación de los mismos en el laboratorio. Eso se da
en el laboratorio. En cambio, la inseminación artificial se da directamente en el vientre de la mujer. Solamente que no es con un pene, sino que es con una jeringa que ya tiene el espermatozoide. Entonces, la fecundación por in vitro no. La fecundación por in vitro, pueden ver aquí la imagen, ¿no? Esta imagen que está aquí, es la fecundación por in vitro. En un tubo, meten el esperma y meten los óvulos para que se fecunde. Y una vez el óvulo fecundado, una vez ya se da la fecundación y ya tenemos el embrión, entonces se mete dentro del útero de la mujer. Chicos, permiso, voy a sostener una llamada, ya les voy a Okay. continuar. ¿Qué onda, jóvenes? ¿Qué onda, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Qué onda? Repórtense, jóvenes. ¿Qué pedo? Sí, cállate, Hansi. Sí, me le cagamos aquí a mi casa, pues. No es nadie para irte a callar. Es lo único que no puedo hacer, nada, vos no, nadie. Vos no es nadie. No voy a decir que no es nadie. Yo no sé qué haces aquí, vos ni vas al colegio a presentar tareas. Fíjate que sí, vos, yo ya fui. Yo ya fui al colegio. Chete otra mentira. Ajá, sí. Está grabando la clase, mejor, cállate. El profe, ¿va? Ahí está otra también. Está haciendo una llamada. Pero verdad es que él va a mandar eso después, de nuevo. Sí, va.
La clase está grabando, así que lo más aconsejable es lo que mandó Leida por mensaje, que se callen. No, cállate vos entonces. Bueno, yo solo era un consejo, no es que la, no es que te quería regañar, bro. Bueno, chicos, disculpando ahí la situación, vamos a continuar. Kenneth López, ajá. Bueno, me alegra eso. Entonces, esa es la diferencia entre fecundación in vitro y inseminación artificial. Ambas no tienen acto sexual, ¿ok? Ambas no son de acto sexual. Ambas son procedimientos médicos. Uno es para, mayormente para mejoría de la raza, y el otro es utilizado para las mujeres que no pueden dar a luz de esa manera, que no pueden quedar embarazadas. Entonces la inseminación artificial es el mejor de los casos. Ok, entonces voy a continuar. Ingeniería genética es la última parte de este estudio, que más que todo la ingeniería genética lo que habla es la aplicación de técnicas, dice, utilizadas, pero ¿con qué intención? Con la intención, dice, de elevar la calidad de vida en el ser humano. Se descubrió recientemente, chicos, que muchas de las enfermedades por las que mueren los ancianos, en su mayoría, las muertes naturales, se debe a que son enfermedades heredadas por generaciones anteriores. Por ejemplo, se dice estadísticamente que si en tu familia hay personas que han muerto por cáncer, es probable que en un futuro tú también envejezcas y mueras de cáncer. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Si en su familia hay personas que de repente han muerto de una, llamémosle así, una osteoporosis, que es en los huesos, una enfermedad en los huesos, hay probabilidades de que usted también padezca de osteoporosis con el paso de los años. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ingeniería genética? Bueno, la ingeniería genética lo que ha hecho es esto. Ok, tu papá tiene esta enfermedad o tuvo esta enfermedad, entonces lo que vamos a hacer es que cuando tú nazcas, esa información genética dañina que tu papá te está dando a ti a través de sus genes, la vamos a erradicar. Esa parte, esa información genética, la vamos a omitir. No la va a heredar tu ser, tu cuerpo no la va a tener. Entonces, hacen un arreglo genético, y lo que hacen es que tú vienes, naces y creces, no vas a morir de la enfermedad de la que de repente puede morir tu familiar. Esa es como quien dice un estudio, lo que se, es en donde se está enfocando actualmente la ingeniería genética. Y la misma ingeniería genética ha demostrado en los recientes avances que la mayoría de enfermedades se activan normalmente cuando uno entra en la tercera etapa de la vida, en la tercera etapa de los años. Ya cuando uno ya pasa la adultez y ya empezamos el ciclo de la vida más bajo, o sea, en pocas palabras, cuando caemos a la ancianidad. En esa etapa dice que se activan las enfermedades hereditarias en el individuo, que de repente nunca usted las experimentó mientras fue adulto, mientras fue joven o mientras fue niño. Entonces ese descubrimiento lo avalan los científicos mediante el estudio de crianzas experimentales. Pero antes de las crianzas experimentales, hay un beneficio que tiene la ingeniería genética. Dice que gracias a la investigación genética hemos sacado información acerca de la medicina molecular, acerca de la genómica microbiana, acerca de las valoraciones de riesgo, acerca de la identificación del ADN y de la agricultura y bioprocesamiento.
Voy a encerrar las 5 en tópicos conocidos y comunes por ustedes. Cuando me decimos medicina molecular, es que gracias al estudio de la genética se han creado medicamentos, ¿okay? Gracias a la ingeniería genética se han creado medicamentos. Se han creado, llamémosle así, curas, o podemos identificar, llamémosle así también, los riesgos de ciertas epidemias o ciertos virus que de repente no los conocíamos como tal. Por ejemplo, cuando se empezó a mencionar en el mundo lo que fue el coronavirus, ¿qué fue lo primero que se hizo? Lo primero que se hizo fue identificar cómo era el virus, cuál era su aspecto físico. Y cuando estudiaron el coronavirus, descubrieron que era en forma de círculo y que tenía un ADN que parecían coronas. Escuchen bien. Entonces de ahí identificaron que el mejor nombre para él era coronavirus, ¿verdad? Pero eso gracias a qué? Bueno, gracias al estudio del ADN. Entonces, una vez identificando contra quién se está peleando, entonces podemos averiguar o podemos encontrar cuáles son las posibles curas, cuáles son los riesgos y cuáles son las medicinas, ¿verdad? O mejor dicho, cuál es una forma de cómo podemos erradicarlo. En pocas palabras, conociendo al enemigo es que podemos vencerlo. Entonces, así es que se hizo con el COVID, ¿verdad? Primeramente, ¿qué era? ¿Qué es? Una vez descubriéndolo, qué es, por el ADN, entonces se inventa lo que es la vacuna, ¿verdad? Pues para que lo tengamos en cuenta, por eso es el ADN, el estudio, ¿verdad? De lo que es la genética, incluyendo en la genómica microbiana, o sea, en el mundo de los virus, de las enfermedades y de todas las pestilencias que conocemos. Ok, la crianza experimental. ¿Por qué es importante la crianza experimental? Porque la crianza experimental es como quien dice, ok, tenemos una propuesta, la solución a una enfermedad. Sí, pero no la vamos a probar en un humano, porque es una vida, y una vida es algo valioso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí usted se va a reír. Usted va a decir, uy, profe, qué raro. Pero déjenme decirles de que los ratones poseen un mecanismo inmunológico parecido a nosotros, o idéntico a nosotros. Tanto así, chicos, que si a usted le pega gripe y tiene un hámster, el hámster también se le va a gripar. Que si usted anda con tos y anda ahí medio con esos virus que a veces pegan, también el ratoncito se le va a gripar. Si usted siente calor, el ratón siente calor. Si usted siente frío, el animalito siente frío. En pocas palabras, la crianza experimental lo que busca es agarrar las especies que más se parezcan a nosotros. Obviamente un ratón no se parece a nosotros, ¿verdad? Desde ahí estamos claros, un ratón no se parece a nosotros. Pero a lo que me refiero es a su sistema inmunológico, ¿ok? Sus defensas, ¿sí? La forma en cómo reacciona su cuerpo de cara a una enfermedad, al cambio climático, a las temperaturas, a ciertas amenazas, a los entes externos. Entonces los ratones reaccionan muy parecido a nosotros, muy parecido a nuestro cuerpo. Entonces dice aquí que los organismos más utilizados son los ratones, los microbios y las moscas. Algo que le voy a agregar a las chicas, y hay hembras aquí conectadas, ¿no? Creo que sí, está conectada Digna y Aleida, ¿sí? Que para el estudio del útero en la mujer y del sistema reproductor en la mujer, utilizan al cerdo, a la cerda o a la chancha, como nosotros queramos llamarle. Porque se dice de que el sistema reproductor del cerdo, de la hembra, es muy similar al de la mujer. ¿Ok? Es muy similar al de la mujer. Esto yo lo voy a preguntar en un verdadero y falso, ¿ok?
lo puedo preguntar en un verdadero espacio. Entonces, no por nada utilizan los ratones, o llamémoslo así, los hámsters. Son de color blanco, algunos lo utilizan para mascotas, ¿verdad? Son albinos, por eso dicen, son blancos y algunos son albinos. Aquí lo puedo identificar. Aparte de los ratones, el por qué no se practica en humanos. Número uno, porque si sale mal, ¿quién es el afectado? La persona en la cual hicieron la prueba, ¿verdad? En cambio, no es lo mismo que se muera un hámster a que se muera un ser humano. Entonces, tiene menos, implica menos riesgo. Entonces, las características dice que han hecho el ratón de laboratorio, el método biológico más utilizado, que es fácil manejo, tiene un tamaño apropiado, no requiere demasiados cuidados. Y miren el número 4, que es en el que más me enfoqué. Pueden verlo. Y lo estoy señalando. Tienen un sistema inmune similar al de los seres humanos. Esto es muy importante que lo sepan. Tienen un sistema inmune similar al de los seres humanos. Son mamíferos igual que nosotros, soportan misma temperatura igual que nosotros. Son idénticos a nosotros, lo único que ellos son chiquitos y no, físicamente no se parecen a nosotros, pero su sistema inmune es bien similar. Y esta mosca, que es otra también que utilizan, y que es altamente utilizada, y se llama la mosca Drosophila. Dice que es un género altamente utilizado por los investigadores en estudios genéticos y de crianza experimental, porque tienen tamaño pequeño y son fáciles de cuidar. Obviamente, chicos, cayendo aquí a esta comparativa, quiero que sepan esto. Si en un laboratorio tenemos, como quien dice, la vacuna del COVID, vaya, asumamos que ya la tenemos, que nosotros la descubrimos, pero necesitamos probarla. ¿Cuántas veces tenemos que probar esa vacuna hasta que resulte que es completamente compatible con lo que es el sistema inmunológico humano? En pocas palabras, que si yo inyecto a la persona no va a morir, pues, sino que la persona va a vivir, y no solamente eso, sino que también se va a curar. No sé si ustedes miraron la película que se llama Leyenda, Yo Soy Leyenda, Yo Leyenda. Esa película de Will Smith. De Will Smith, correcto. ¿Cuántas veces Will Smith anduvo buscando la cura, ¿verdad? Anduvo buscando la cura a ese virus que convertía a los humanos en... ¿En qué los convertía? Unos viejos grandes y feos, bien rabiosos. Correcto, como en una especie como de... Dígame la palabra, alguien que me pueda ayudar. Parecían como... ¿Cómo? Como zombies, correcto, Oliver, como zombies, muy bien. Parecían zombies. Nada. Como zombies. Entonces, Will Smith era un biólogo, era un científico, era un doctor, ¿ok? Pero era biólogo. Entonces, él lo que hacía era que del humano que tenía, o del zombie que tenía, él sacaba anticuerpos. En pocas palabras, buscaba la forma de encontrar curas. ¿Y en dónde practicaba los compuestos que él generaba? ¿Utilizaba qué? Crianzas experimentales. Utilizaba ratones. Correcto, muy bien. Y cada ratón al cual él venía y le probaba el medicamento, venía y lo documentaba. Tal hora, tal fecha, ¿funcionó o no funcionó? No funcionó. Luego pasaba otro ratón y luego pasaba otro ratón. Imagínense si en vez de ratones se utilizaran humanos. ¿De qué tamaño tendría que ser el laboratorio de Will Smith? Tendría que ser grandísimo, ¿va? Y aparte, sí. Y aparte, no se puede porque entonces estaríamos matando humanos. Entonces, por eso es que los biólogos utilizan especies que sean parecidas a nosotros, de manera que no nos vayamos a sentir ofendidos, pero si la cura funciona en el ratoncito, tiene que funcionar en nosotros los humanos. Entonces ahí es donde nosotros nos parecemos, ¿verdad? A lo que son esas especies. Y de esa manera vamos a terminar la clase de hoy.
va a quedar una tarea, ojo, ya este es el cuarto parcial, cuarto y último parcial. Antes de irme, lo voy a decir en esta clase y lo voy a decir en las otras tres que nos hacen falta. El día lunes de la semana que viene, yo voy a estar en el colegio, en persona, yo voy a estar en el colegio desde la mañana hasta horas de la tarde. Voy a estar entregando exámenes de este tercer parcial y las personas que lleguen a la institución y me presenten su cuaderno de apunte, yo les voy a dar puntos extra en cada clase que me presente con lo que tenga copiado el día lunes. Obviamente, también el mismo día, vamos a estar haciendo repasos de lo que explique hoy en lo que faltan de las clases. Ustedes saben que falta que les dé matemáticas y física, pues. En lo que explique hoy, el día lunes, también voy a estar dando repaso. Obviamente, lleguen ustedes con su mascarilla, vamos a aplicar normas de bioseguridad y lleguen al colegio porque se les va a dar puntos extra. El día lunes, ¿a qué horas? Yo voy a dar un horario para que no lleguen, como quien dice, en horas distintas, sino que para que nos pongamos de acuerdo. Y lo voy a aplicar para todo el colegio. Voy a estar entregando exámenes, entregando notas, revisando cuadernos y posteando puntos extra por presentarme el cuaderno. Puntos extra el día lunes. ¿Ok? Si ustedes tienen algo que... Dígame. ¿A qué hora? Si va a revisar el tercer parcial o cuarto parcial, ¿cuál es el cuaderno que vamos a presentarle? Tercer parcial, dime. Ah, ok. ¿El lunes a qué hora? Yo voy a dar un horario. Yo voy a estar dando un horario para que nos podamos coordinar bien, ¿ok? De esa manera ustedes saben que el día lunes, pues, yo lo voy a requerir en el colegio. Lleguen, es importante que todos lleguen para darles puntos extra. Ocupo verlos para también entregarles los exámenes, porque aquí me los dieron. Bueno, nos chequeamos entonces más tarde en las demás clases. ¿A qué hora, bro? Yo voy a dar horario. Yo voy a estar dando el horario. Entre mañana y pasado doy el horario de las clases, de cómo nos vamos a chequear el lunes. Maestro, tengo una pregunta ahorita. Entonces, ¿este va a ser el mismo horario entonces para las clases?